acompáñeme. ¿Viste? ¿Vos decías que no iba a venir? No nos podía fallar. ¡Claro que no nos podía fallar! ¡Berger! Ahora se los convence y listo. Con la labia que tiene. Derecho a descansar. ¡Estoy harto! Voy a quejarme a las autoridades. A quien corresponda. No les van a hacer caso, papá. A nosotros ya no nos hacen caso. Siempre les quedan amigos a uno. No es posible soportar esto. Yo no puedo aguantar esta música guaranga que se mete por todos lados. Está de moda, papá. A la gente le gusta. ¡Qué moda ni que 8/4! Eso no nos autoriza a rompernos los tímpanos. No soporto esa música, te digo. ¿Es la música, papá, o la letra? ¿Qué quieres decir? Si una hipoteca lo está poniendo fuera de sí. ¡Mocoso insolente! ¿Cuándo vas a acabar con tus atrevimientos? Cuando me deje en paz con sus cosas, con sus quejas a las autoridades. ¿No ve, papá, que ya se le pasó ese momento? Que ya ha perdido demasiado en la vida. ¿O quiere que le recuerde los fracasos, los pleitos que perdió? ¡Te prohíbo! Mejor sería que te dedicaras más a tus libros. ¿Para qué, papá? Para recibirme y reabrir su estudio. ¿Le parece un porvenir brillante? Si no te gusta, anda a trabajar a la estancia. ¿Estancia? Dígame con el casco de la estancia, que es lo único que nos queda. Y además hipotecado. ¿Para qué quieres que vaya a trabajar? ¿Para pagar los intereses? ¿Puedes saber dónde va el niño? Te pregunté dónde ibas. ¿En serio que le interesa? Me preocupo porque a veces salís con cierta clase de amigos. Baja clase, ¿no, papá? Hasta los modales has perdido con ellos. Entonces, ¿qué tengo que hacer cada vez que voy a salir con esa clase de amigos? ¿Pedirle permiso? Con permiso, papá. Voy a salir con algunos amigos y a lo mejor llego un poco tarde. Con permiso, general, que esta noche voy a llegar tarde. Yo sé hablar de Villa Mercedes y esta noche tarde un poco. Y usted, abuela Dominga, y usted, don Hilarión. Marcelo,
Hay que respetar a tu padre. ¿Cómo tardaste? Berg va a tirar la bronca. ¿Todavía que te llama? Es que estuve con mamá, mi vieja. La vieja. Todos tenemos vieja. Yo también tengo vieja. Hace mucho que no viene por aquí tu vieja. ¿Y a qué quiere que venga? Si ya no precisan la bandera. ¿Ves que estoy escribiendo? No, hace rato que no escribís. Es que no me sale. No se me ocurre nada. Sin embargo, cuando nos conocimos, a cada rato sí que ocurrían cosas. Cuando nos conocimos. Una vez me dedicaste unos versos que decían. ¿Cómo decían esos versos, Carlos? No me acuerdo. Ah, sí. Cerraron sus ojos, que aún tenía abiertos. Taparon su cara. Sean así, ¿no? Esos son de Becker, Estela. ¡Te esperamos! ¿Y eso? Es Chiruli. ¿No lo conoces acaso? Ya lo sé, pero ¿qué quiere? No sé. Debe ser por alguna suerte. Asunto con el otro. Sí, con Berger. ¿No podrías hacer aquí lo que te tiene que encargar? No es trabajo de Marco. ¿Y qué otra cosa podés hacer vos? ¿Vender acciones en la bolsa? Estela. ¿Qué va a hacer más? Sí, sí, Estela. Pero cuando salís con ese nunca sé qué están haciendo. Pero vuelvo con plata, ¿no? Prefiero la que te ganás aquí. En casa. Haciendo cuentitos donde todas las jóvenes son vírgenes y todos los jóvenes son bellos y fuertes y generosos. Prefiero eso. Yo no. Comprendo. Los escritores como vos tienen que escribir obras geniales. Despreciar a la buena gente. Me voy. No tardes. No te olvides que te espero. Yo no me olvido, mi vieja. Hasta luego. Le dije que no le metiera contrapelo, maestro. Está bien, señor. La señorita sí que tiene buenas manos. Espero que nos volveremos a ver. Si a usted le parece. El saco, señor. Los hermanitos. Y dije qué tal. Dijo qué tal. ¿No van al club hoy? ¿Eh? Sí, no van al club. Nosotros vamos cuando se nos da la gana. ¿No, Ernie? O cuando la gana se nos da. Muy bueno, Ernie. Muy bueno. Se ríe. Es que quiere hacerse simpático. Pero no le da la cara. Nos espera Berger. Dice que esta vez va a haber guita en serio. ¿En serio? ¿Y la otra vez qué pasó? Monedita nomás. Decile que si falla de nuevo, le rompes el alma. ¿A Berger? ¡A vos, imbécil! ¿Oíste? Sí. ¿Aceptás? Sí. Le rompo el alma, ¿eh? Sí. Vamos entonces. ¿Dónde nos esperaba? En la costa, cerca del depósito. Vamos. Sí, todos. No son nada más que 5. Y hoy tenían que ser 6 con el nuevo. Aquí está el nuevo. Pero además del nuevo, tenía que venir Müller. ¿Lo reemplaza el nuevo? No.
El nuevo no reemplaza a nadie. A Müller, no me lo reemplazás con cualquier cosa. ¿Por qué no vino Müller? No pudo. Lo fui a ver, pero me dijo que... ¿Qué dijo? Que se sentía mal, que no... ¿Que no qué? Que no iba a servir para un asunto como el del domingo. ¿Se asustó ese? No, Berger, no. Es un buen tipo, Müller. A mí me molesta la gente que se asusta de pronto. Sobre todo cuando más se la necesita. Y no me gustan los que defienden a los que tienen miedo. Me parece que se están curando en salud. Müller, ¿sabía o no sabía que lo necesitábamos para los planos? Sí que sabía. ¿Y entonces? Sí. Yo le voy a enseñar a ese a tener miedo así. De pronto. Vamos. ¿A dónde vamos? A enseñarle a obedecer a uno. Quédate aquí. ¿Qué tal, Berger? Puedo sentar, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué estás haciendo? Es un proyecto para la facultad. Uh-huh. Es una sucursal de banco ubicada en algún lugar de la provincia. ¿De Buenos Aires? Sí, claro. Es un proyecto para un lugar de llanura. Había que resolver el problema de la circulación. La circulación, la natación, la razón, la quintación, la sextación. Además, tengo que resolver el asunto de los... ¿Y el asunto del domingo? ¿Lo del domingo? Los planos que te pasó Chiruli. Los del remate. Los que tenías que explicarnos. No tuve tiempo. Tenía que terminar con este proyecto. El proyecto, claro. Müller es un chico estudioso. Muy estudioso. En serio, Berger. Tenía que terminar con todo esto. No. Ya no querés trabajar más con nosotros. Tenés miedo. ¿No es eso? Miedo. No, Berger. Me tenés que creer. Yo no les creo a los que tienen miedo. La circulación viene por aquí, dobla por acá, avanza por aquí. ¡No! Él sí, porque no tiene miedo como vos. ¡Ruy Mayor, toma la pelota! ¡Toma, pasala! ¡Ruy Menor! ¡Ruy Menor a Ruy Mayor! ¡Ruy Mayor a Ruy Menor! ¡Dale, viejo! ¡Pasala! ¡Dale, dale! ¡Ruy Menor! ¡Ruy Menor a Ruy Mayor! ¡Ruy Mayor al Gran Gomina! ¡Y el Gran Gomina arroja la bol! ¡Y gol de Gomina! El mudo. San Carlos. ¿Qué haces? ¿Lo cubro? Ajá. No, eso no.
Más respeto. Che, vamos al depósito que hay que arreglar los detalles del asunto del domingo. Dale fuego. ¿Qué haces? Si querés fumar, ahí tenés fuego. ¡Oh, hey! ¡Vengan de una vez! Van bien cargadas las primeras, ¿eh? Y temprano. Mejor. Así ven los lotes con tiempo y se van entusiasmando. Cuanto más se amontone, mejor, claro. ¿Y va a ser puntual? No, che. Vamos a almorzar tranquilos. Total, si anunciamos el remate a las 3, es justo que lleguemos a las 3:30. ¿Y qué vino vamos a tomar? ¿Y le parece bien un tinto? Ah, perfecto. Muy bien. Esto está muy bueno para empezar. Pasen al Maserati, caballero. ¿Y dónde lo conseguiste? Te lo sacaste en una división de preguntas y respuestas. No, lo compró en las 3 bolas. ¡Ártate! Que el asunto es serio. ¿No pudiste conseguir algo mejor? ¡Vamos arriba! Ya estamos llegando. ¿Recuerdan todo lo que tienen que hacer? Sí. Solari viene conmigo. Los demás se bajan unas cuadras antes. Che, Chiruli, ¿te acordaste de lo tuyo, no? Sí, sí, no te preocupes. El capataz ya está avisado. Bien. Señoras y señores, por razones de tiempo y para favorecer al estimado público que ha llegado temprano, hemos resuelto empezar este magnífico remate media hora antes de lo anunciado. ¿Están dispuestos a esta pequeña modificación de horario? Sí, claro. A los que llegamos primero nos conviene. Elegimos mejor. Señores, y va sin base. Entonces empezaremos por los lotes que dan sobre la ruta norte. Lote número 1, 10 metros de frente por 15 de fondo. ¿Cuánto dan, señores? ¡5.000! ¡5.000! Ha dicho el señor del sombrero. El señor del sombrero cree que puede llevarse este magnífico lote por solo... ¡6.000! ¡6.000! ¡Bien, señor! Pero el lote vale más. ¡6.100! ¡6.100! Ha dicho el señor. Pero su simpática señora sabe que vale más y por eso no está conforme. ¡6.700! ¡6.800! ¡7.000! ¡7.000 para el señor! ¡Nadie da más, señores! ¿7.200, señora? 7.100. 7.100. 7.200. 7.300. 7.300. 7.500. Nadie da más, señores. 50 más. 8.000. Bravo, señora. Usted sí que sabe lo que vale un lote como este. 8.000 y se va. A la una, a las dos, a las tres. Vendido en 8.000 al señor Gramajo. Gracias, señora. Por aquí, señor Gramajo. El señor le cobrará su seña. Pasemos rapidito, señoras y señores, al segundo lote de esta tarde. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué buen aspecto tiene, eh! No nos caerá pesado. No, hombre, por Dios. ¿Ustedes piensan comer algo más? ¿Tendremos tiempo? Sí, hombre. Ya no creo que tenemos tiempo. Menos mal que apareció este muchacho. Sí. Apúrese, por favor. Sí, señor. ¿Cómo no? Ya llegamos tarde. Mejor, así se junta más gente. ¿Qué se va a juntar? Va a empezar a irse. 10.000. 10.100. 10.200. 100 más. 10.500. 11.000. 500 más. 12.000. 12.500. 13.000. 14.000. 15.000. Subo la oferta. 18.000. 20.000. Vendido el
lote 35 en 20 mil pesos al señor? Pereira. No, señor. Ese lote es mío. No, es mío. Te digo a usted que es mío. No, señor. Calma, señores. Todavía quedan muchos lotes. Hay mucha tierra. El país es muy rico. Alcanza para todos. No sirve. Permítame, señor. Vea, señor. El próximo lote es muy bueno también. Señoras y señores, pasemos ahora al lote siguiente. Tenga paciencia, señor. Vamos a probar de nuevo. Vamos a seguir con el lote número 42, pero apurando el trámite, señores. Hay personas que quieren un lote de tierra y no tienen apuro. Nosotros sí, yo tengo apuro. ¿Ustedes no tienen apuro, señores? ¡Sí! ¡Claro que sí! Y entonces, las ofertas deben ser más rápidas. ¿No les parece? Los que no tengan apuro, que se vayan. Muy bien dicho, señores. Todos tenemos apuro. No podemos perder tiempo. Hay mucha tierra todavía. ¡Arriba ese ánimo, señores! Y a ofrecer buenas ofertas quiero. Pasemos ahora al lote número 42, un lote maravilloso de espléndida tierra argentina. Tierra de paz, de trabajo, tierra bendita, abierta a todos los hombres de buena voluntad. ¿Cuánto ofrecen? ¿Cuánto ofrecen por este magnífico lote? 25 mil. ¿Quién va? ¡Es poco, señores! ¡Es poco! ¿Verdad que es poco? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, señores! Señoras y señores, señoras y señores, voy a hacer una pequeña pausa. Señores, por favor, por razones especiales vamos a hacer una pequeña pausa. ¡No, que siga! ¡Claro, que siga, que no va a dar tiempo! No lamentamos, señora, pero tenemos que hacer esta pausa. No pierdan su ubicación, enseguida volvemos. ¡Calma, por favor! ¡Sigue! ¡Al auto! ¡A la bañadera! ¡Qué lío! Menos mal que este nos salvó el asunto. ¿Verdad, Verde, que estuvo bien el pibe? Acérquense, que vamos a repartir. Para Chiruli. Tonari. Gracias. Me voy, me están esperando. ¡Vení pronto, que llega la cigüeña! Para vos y para tu hermano. A pesar de que el rematador se te fue antes de lo convenido y de la porquería de auto que llevó tu hermanito. ¡Vaya nomás! Che, afuera está el capataz, el del remate. Vos, que sos amigo de él, llévale su parte y decile que se cuide por un tiempo. No. No creas que me olvidé de vos. Hoy te portaste. Gracias. Chao. Chao. Por fin llegaste. ¿Qué hace? Ah. ¿Por qué
no buscas a alguien que te ayude, mamá? Es que no se puede, Martín. ¿Cómo que no se puede? No hay. ¿Con qué pagar? ¿Pero por qué no venden uno de esos cuadros si tienen con qué pagar? No. No es posible seguir así, mamá. No es esto solo. Vos no podés seguir así, sin alguien que te ayude. Si esos cuadros valen tanto, ¿por qué no los venden? Son los cuadros de la familia, Marcelo. Sí, es su familia, pero no de la tuya, mamá. Pues que a vos también te impresionan sus antepasados. Si vos lo tuviste, sos mucho mejor que todo eso. Marcelo. Su último reto de grandeza. Así no se consigue nada. No podemos seguir aferrados a las cosas que se vienen abajo, que ya no sirven para nada. A esta casa. ¿Esta casa? ¿Qué tiene esta casa? He preguntado qué tiene esta casa. Que se viene abajo, que debería venderla. ¿Estás loco? Es la casa de mi familia. Mi abuelo la construyó en 1870. Y hoy mi madre la tiene que andar limpiando. Es que nosotros respetamos esta casa. ¿Nosotros? Usted querrá decir, porque por mí la puede vender ahora mismo. Vender. Hay cosas que no se pueden vender. El espíritu, el honor no se pueden vender, ¿no? No se ponga teatral, papá. Entérese de lo que está pasando afuera. En la calle la gente no habla de tanta dignidad, ni de los antepasados ilustres. Vive, ¿se da cuenta? Vive. ¿Y vos sabés lo que es vivir? Sí, ya sé. Me vas a decir que los viejos somos unos trastos, como los de esta casa, que no sabemos vivir. ¿Y quiénes saben vivir entonces? Ustedes, los jóvenes, tus amigos, o acaso ese, ¿cómo se llama? Berger. Ese sí que sabe vivir, papá. Sabe muy bien lo que quiere. Necesita cosas y sale a buscarlas. Quiere dinero y se lo consigue. Así. Ahí tiene, para que pague una sirvienta. ¿Crees que con eso va a alcanzar? Para un tiempo tenemos. ¿Estás más tranquila ahora? Sí, pero no me dijiste por qué te pagaron tanto. Es por un asunto de publicidad. Unas frases anunciando un producto. ¿Van a salir en los diarios? Sí. Y en carteles luminosos. ¿Dónde? Sobre Corrientes. Y sobre la 9 de julio. Tome tal cosa. No deje de tomar tal otra. ¿Qué? ¿Un refresco? Sí, para hacerle la competencia a los norteamericanos. En verano contra el sol, Naranjol. Un gran cartel luminoso frente a la avenida. Mejor tres. Seis. Uno en cada esquina. Y con tu firma debajo. Si tiene sed, tome Naranjol. Se lo recomienda Solari. O mejor, tome Naranjari. Se lo recomienda Solari. 100 carteles luminosos. 1000. Todo Buenos Aires con carteles que digan... Tome Solari. Se lo recomiendo yo. ¿Qué pasa? Aquí. ¿Viste? ¿Qué? Poné la mano. ¿Viste cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Vos me gustas más, negra. Qué manos frías tenés. Que estoy nervioso. ¿Trabajaste mucho? Hoy tuvimos un asunto bravo. Gardelito, ¿te gusta? Menos que vos, negra. Perdoname, hermano. ¿Cómo? No, nada. Salimos. Cambia la cara de una vez. No la aguanto más ese tipo. ¿Pero qué se cree? Oiga, el depósito, si no hubiera sido por... Si no hubiera sido porque nos conviene seguir con él. Berger es así. No es mal tipo. Que no es mal tipo. Yo no lo aguanto más. Y un día de estos lo voy a...
Está bueno el sol, ¿eh? Me gusta sentir el cuerpo cansado. Uno se siente más, más... Más macizo, ¿no? Sí, eso es. Más macizo. Y aquí uno siente calor por arriba y por abajo. Y se puede estar echado como un lagarto. Pero si uno se deja, se ablanda. Y siempre hay que estar en forma. Claro. Bien macizo. Bien macizo. Sí, señor. ¿Vieron el reloj que me compré? Ajá. Vení, vení. A ver. Mira. ¡Qué reloj! ¿Viste? ¡Cuánta mina desocupada! Mira que hay gente en Buenos Aires. Es grande Buenos Aires. La más grande del mundo. ¿Seguro? ¿Y Nueva York? Ese quién la conoce. Buenos Aires. Mi tierra querida. No seas criminal. Vamos, che, una carrerita en el agua. Miren allá. ¿Esto no es para un campeón que nada tan bien? ¿Qué? ¿Tiene miedo que suba? Yo no he dicho nada. Es que me gustaría echarme un rato. Estoy muy cansado. Si quieres subir, pero sin esto. Usted sube donde le da la gana, ¿m? Digamos que es mi profesión. ¿Y la suya? Quiero decir, ¿qué hace? Sí, tomo sol. ¿Y cuando no hay sol? Ando por ahí. ¿Por dónde? Por ahí. Por las escaleras de Olivos, por el puerto. ¿A cualquier hora? De día y de noche. Por ejemplo, esta noche... ¿En el puerto? Se va a tener que ir, campeón. ¿Su papá? Sí, mi papi. ¿Nos vemos entonces? Sí. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. ¿Me va a decir que lo invitaron? No. ¿Y qué vino a hacer? A espiar un poco. Quería ver realmente qué hacía cuando no hay sol. ¿Y nada más? Bueno, también quiero... Hacer lo que se le da la gana. No. Algo para tomar. Buenas cosas. ¿Le gustan? Ajá. ¿Usted no cree que es muy importante hacer lo que realmente a uno le da la gana? ¿Te parece? ¿Te la dejan? ¿Quién? No sé. ¿Su papá? Papá no se entera. Y a papi le divierte que lo haga. ¿Cómo? ¿Este botecito no es de su papá? ¿Qué va a ser de mi papá? Es de papi, de Marquesi. ¿Y quién es Marquesi? ¿Cómo? El campeón que hace lo que se le da la gana no conoce a Marquesi. Pero vos vivís en Buenos Aires, ¿o dónde? Marquesi. ¡Ah! Dan las vinculaciones con los de... ¿eh? Bueno, papi dice que la época es buena para los grandes negocios. Limpios no, claro. Pero como él dice, ¿qué negocio es totalmente limpio? ¿Y dónde está Marquesi? ¿Lo querés conocer? No. Allí está.
Le gusta divertirse a party, ¿eh? Y pobre, trabaja tanto. Pero aquí no le falta buena compañía. Gente joven. A él le encanta rodearse de gente joven. Joven. Y comestible. No habrás venido nada más que para decirme esa galantería. ¿Y por qué no? Mira, las galanterías estaban bien para la generación pasada. Eso no corre ahora. ¿Por qué viniste? Bueno, ya me contaste muchas cosas. Solo falta que me confieses tus complejos. No será la inferioridad, ¿no? No. Además, yo soy un muchacho muy simple. ¿Simple? Pero todavía no me has dicho por qué viniste. Por vos. Porque me gusta lo bueno. Lo bueno mío y lo del yo. ¿Te gusta conseguir cosas buenas? Darte los gustos, ¿verdad? Sí. Y todo eso pronto, para aprovecharlo ahora. No para cuando seas viejo, cuando estés liquidado. Uh-huh. A mí me pasa lo mismo, ¿sabes? Yo no vengo aquí solamente porque me guste tomar sol. Aquí se conoce gente. Creo que nos vamos a entender. Hay tantas cosas que... ¿Qué pasa? Se me ha ocurrido una cosa. ¿Tenías dónde anotar mi teléfono? Ahora te vas a tener que ir. ¿Cómo? ¿Otra vez me echas? ¿A qué estamos jugando? No conviene que te vean aquí. Téneme confianza. Llámame mañana y te explico todo. En la M, Mima. No seas sonso. Buenos días. Buenos días. ¿El licenciado Martínez Ronda? Sí, señor. Méndez, de la firma. Espero que no le haya molestado venir en día feriado. Pensé que hoy le sería más cómodo ver el piso. Sí, sí, naturalmente. La señorita ha tenido la amabilidad de acompañarme. Hay aspecto de una casa que solo comprenden las mujeres. Por supuesto. Mucho gusto, señorita. ¿Entramos? Sí. Por acá, licenciado. Qué estupenda vista. ¿Tanto le gusta la vista? ¿Por qué me lo pregunto? Porque la veo tan contenta. ¿Le gusta el río? Muchísimo. ¿Sí? Es el río más ancho del mundo. Es lo mejor que tiene Buenos Aires. Lo mejor. Habría que verlo. No encontrará nada más indicado para su residencia. Todos los adelantos de la técnica moderna. Calefacción, refrigeración, con solo mover una llave. ¿Y teléfono? Ah, ni se preocupe por eso. La firma le entrega el departamento completo. Qué bien. Permítame que le explique cómo va a ser la otra parte. Pero... Lo cierto es que lo encuentro un poco caro. Para nosotros, pero para usted que dispone de dólares. En fin, el apartamento me gusta, así que querría asegurarme. Le voy a dejar una seña, un cheque, naturalmente. No se moleste ahora, déjemelo en su oficina que yo pasaré mañana a buscarlo. Eso sí, al portador por razones de comodidad. Pero me reserva el piso. Su palabra basta, licenciado. El piso es suyo. Gracias, amigo. Y buenos días. Buenos días. Qué confiados son estos argentinos. Thank you.
libreta de direcciones. J. K. L. M. Nima. Así que aprovechás el trabajo que yo te doy para hacerte un levante, ¿eh? Le pedí el teléfono para hacer tiempo. Y para verla. ¿De qué iban a hablar cuando se vieran? ¿De nuestros negocios? O de que vos la conocías de antes. Y por eso te pones así. ¿Qué me importa eso, imbécil? Lo que no quiero es que se mezclen los programas con el trabajo. ¿Qué? ¿Tengo que pedirte permiso? Sí. Para cualquier cosa. Hasta para abrir la boca. ¿Dónde está? No, no sé. ¿Cómo que no sabes? Largar, anillo. Vos vigilalo a este. ¡Arriba! ¡Síganme! ¡Por allá! Así que no querías pedirme permiso. ¿Qué te sentís? ¿El privilegiado? Aquí no hay privilegiados. ¿Vos te crees que a vos solo te gustan las minas? ¡Eh, Roya! ¿Te crees que vas a hacer lo que te dé la gana? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me gusta que me desobedezcan. De papi, pero me lo presta cuando se lo pido. ¿Pudiste cobrar el cheque? Sí. La cara que va a poner el licenciado cuando quiera ocupar el piso. No hay que preocuparse por él. No le gusta dar intervención a la policía en sus cosas. ¿Dónde te llevo? Déjame cerca de la costa. ¿Te vas a encontrar con tus muchachos? Ajá. ¿Van a estar todos? No, linda. Tu amiguito de ayer no va a estar. ¿Te has puesto celoso? Eso no está dentro de nuestro trato. Nuestras relaciones son puramente comerciales. ¿Puramente comerciales? Bueno, principalmente comerciales. ¿Cuándo me vas a dejar que te lo presente a Marquesi? Más adelante. A mí me gusta trabajar por mi cuenta, por lo menos mientras pueda. ¿Qué querés que te diga? Prefiero ser cabeza de ratón. La cola de león queda muy atrás. ¿Por qué más a este? Honor al mérito. Por acción especial en el campo de batalla.
La guita. La guita viene, la guita se va. Uno descubre algo que anda bien, pero dura poco. Y lo que dura mucho... anda como la mona. Realmente no se puede vivir así. Cuesta demasiado encontrar un trabajo que te permita dejar de trabajar. Hay que hacerla quedar. Ajá. Algo estable. ¿Y tus amigos, los importantes? ¿No podrían tirarnos algo? Están de vacaciones. Yo no entiendo. Esa gente no labura nunca y siempre está de vacaciones. No seas idiota. ¿Qué, lees en francés vos? Ese no lee. Mira. Muy bueno, mi amigo. Esta tapa va a vender muy bien la revista. Lo felicito. Gracias, señor. Ahora que para seguir la diagramación es necesario... No se preocupe por eso, ya le pagaremos. Vaya tranquilo. Acompañe, señor. ¿Estos son los cuentos para el segundo número? Sí. Pero le falta algo a esto. Más. Hay que meterle más sexo. ¡Más sexo! Sal gruesa, ¿no es así? Pero claro, hay que ponerle eso para que la gente sienta. Si no, la gente no lee nada. La gente quiere desnudos. ¡Meterle desnudos! ¿Quiere cosas picantes? ¡Bien picantes! La gente nos pide... ¡Mugre! Hay que darle mugre. Pero claro, mi viejo. ¿O vos sos de los que creen que la gente lee para tener ideas? No. Lee para sentir la barriga llena. Quiere sacarse las ganas. La gente, lo único que tiene ahora son ganas. ¿Te das cuenta, mi viejo? Gana. Darle ganas, sacarle las ganas. Y para eso estamos nosotros. Este negocio es fácil y produce pronto. ¿Qué, Berger? No hay que saber muchas cosas. Gran demanda y ninguna competencia. Es implacable. ¿Qué? ¿Eso te admira? No. No es eso precisamente. ¿Qué entonces? No sé. Es la seguridad que tiene. Que no titubee nunca. Que es pan y es pan. Mesa y es mesa. Todo parece más sólido, más... ¿Cómo te diré? Más verdadero. Sí, eso. ¿Y si lo tocaras con el dedo? ¿Cómo? Si lo hicieras así, ¿qué pasaría? ¿No se hundiría todo eso que ves tan sólido? No. ¿Parece que cura pinta? No sé. El que tiene que contestar sos vos, que estás tan seguro de tus opiniones. ¿Y vos? Si pensás eso de Berger, ¿por qué te quedás con él? No vayas a creer que escribo esta mugre porque me divierte. ¿Y entonces? Yo tengo que vivir, pibe. Por eso me la aguanto. ¿Y no podés escribir otra cosa? No, ya. ¿Y antes? Oh, antes. Uno era joven, creía en el mundo. Uno se tocaba un labio y era un labio. Oreja, oreja. Antes. Francamente, no. Tampoco podía. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Por qué estás aquí? No creas que te vas a escapar de soltar todo. No, pibe. Aquí todos somos pecadores. Yo estoy con Berger porque me harta la gente blanda. Tu familia. Tu padre. Te cuesta vivir con él. Claro.
Entiendo. Querías algo nuevo, sólido, que no se deshiciera como miga de pan. Algo eficaz. Yo te entiendo. Créeme que te entiendo. Pero ¿y vos? ¿Estás seguro de encontrar aquí lo que buscas? Muchachos, el capo se fue y no vuelve. Y hay unas que se quedaron haciendo compañía. ¿Vamos? No. Sí, la cosa está fenomenal. ¡Vamos! Y bueno. Al fin y al cabo, por un rato no le voy a hacer mal a nadie. ¿Vos creés en el mal? Y un día de vida es vida. ¿Y vos? ¿Te decidís? Mira que hay una para vos. No. Tengo que arreglar muchas cosas. Tené cuidado, no te vayas a herniar arreglando tantas cosas. Encontrás fea. La más fea del mundo. ¡Saro! Estamos festejando al nuevo padre de familia. Ah, sí. Felicitaciones, hombre. ¿Cuándo ha sido? Anoche. Por el nuevo padre. Parece que la paternidad te ha puesto trabajador. Vine temprano para dejarte listo bastante material. Así tenés hasta que encuentres con quién reemplazarme. ¿Reemplazarte? Sí, Berger. No voy a seguir trabajando con vos. ¿Cómo decís? ¿Que me vas a dejar plantado? No, te dejo material hasta que encuentres a otro. Perdóname, pero tengo que dejar esto. ¿Qué? ¿No querés escribir más mugre, eh? Los intelectuales como vos siempre quieren tener las manos limpias. Ya otras veces dijiste que largabas. Pero no te hagas ilusiones. Vos no podés largar. Esto es lo único que te queda. Estás condenado a esto. Aquí o donde vayas. Si este deja de trabajar conmigo, sabe que se muere de hambre. Lo sabe bien. Aquí escribirá mugre. Pero con eso come. Y va a comer el hijo. El nuevo padre de familia. Menos dignidad y más comida. Eso es lo que te va a pedir tu hijo. Aprovechá y hace como esos que usan los hijos para justificar lo que les da vergüenza. Que tengo un hijo, que tengo hijos que mantener. Y al final hay que arreglarlos con cualquier cosa. Y bien contentos que se quedan. Anda nomás. Pero no te hagas ilusiones. ¿Qué otra cosa podés escribir vos que no sea esto? Vamos, pibe. Con el nuevo padre de familia. Estoy harto de padres.
Sí, con él. ¿Cómo? Pero yo no puedo parar porque la imprenta no quiera trabajarme. No, ahora no puedo pagarle. Le pagaré pronto. Por favor, tenga confianza en mí, ahora no tengo un centavo. Sí, pero, escucha. Imbéciles. ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasa, Elvira? No, nada. ¿Qué pasa, Elvira? ¿Te portaste, pibe? Me has dado la gran sorpresa. ¿Pero vos crees que nos darán algo por este viejito? ¿Te sabes lo que vale un Pueyrredón? No sé. Me imagino. Dalmiro Soto, general en la conquista del desierto durante el gobierno de Rosas. Óleo por Prilidiano Pueyrredón. 1 metro por 1.30. Es mucha plata. Está bien. Ya veo que te jugaste entero por nosotros. ¿Por qué? ¿Todavía me decís usted? Vamos, ya nos conocemos bastante. Bueno, sí. Ah, sí, hombre. Nada de tratarme como un figurón. La época de los figurones terminó en este país. Están tocando muerto para los viejos. Sangre nueva es la que se necesita. ¿Qué es tanto respeto? Se acabó una época. El pasado está liquidado. ¿Qué te pasa? Ah, es por tu casa. ¿Y qué más querés? ¿Acaso no estabas harto de ellos? Ahora no tenés que volver más. Ah, sí. ¿Y dónde voy a dormir? ¿A la plaza? No te preocupes. Por esta noche te quedás aquí con Chiruli. Y desde mañana ya veremos. ¡Che, Chiruli! Ya va a estar, enseguida lo llamo. ¿Soto se queda a dormir aquí esta noche? ¿Tenés algunas mantas? Sí, después lo arreglo. Bien. Vamos, pibe, arriba ese ánimo. Mirá, yo también me quedo aquí esta noche. Así estás más acompañado. Vos hoy te jugaste entero por mí. Y te aseguro que tengo muy buena memoria. Yo sé muy bien quiénes son mis amigos y quiénes me puedan ladrar cuando me largue a correr. El lugar no es gran cosa, pero ya lo vamos a mejorar. Vamos a mejorar muchas cosas. A tener lo que se nos dé la real gana. Chapar, pibe. ¿Vos sabés lo que es eso? Y este es el momento de chapar. Si uno no se apura, se queda sin nada. ¡Chapar, pibito! ¡Chapar! Sentirse con todo el cuerpo a punto. Che, Berger. ¿Qué? Siempre te estoy por preguntar. ¿Por qué te hace llamar Berger a la alemana si vos sos Berger? A la francesa. Es que Berger suena demasiado... Blando. Blando. Afeminado. Parece el nombre de un aguato o de una crema para mujeres. En cambio, Berger es más... más macizo. Parece un golpe. Un cross a la mandíbula. Mira. ¿Qué? La ciudad allá al fondo. Si parece que uno la pudiera agarrar así. Y la vamos a agarrar. Con mi muñeca y... y con la ayuda del conquistador del desierto.
mañana. ¿Sí? ¿Llegaron a un acuerdo? Ajá. Ampliación de este negocio y sobre todo muchos más para dentro de poco. Hay que aprovechar sus vinculaciones. Vamos a hacer grandes cosas, piba. ¿Qué te pareció? Marquesi. ¿Mm? Es uno de los míos. Sabe lo que quiere. Nos vamos a entender. ¿Y vos? ¿Dónde te ubicaste ahora? ¿En la cola del león? No, piba. Un poco más adelante. ¿Vamos a celebrarlo? Prefiero que vayamos a tu casa. ¿Estás loco? Yo vivo con papá y mamá. No me entiendas mal, chiquita. Vamos a tu casa, pero vos subís sola. Te digo que subís sola. Yo me llevo el coche. ¿Vas a celebrarlo con los muchachos? Ajá. Me esperan en el Café de Olivos para repartir la plata de la venta. ¿Cómo cuidas tu gente? La cultivo. Por eso me responden. Hago así y los tipos a la orden. Pero eso lleva tiempo, no vayas a creer. Hay que estudiarlos, conocer sus gustos, sus pequeñas vanidades, hasta sus resentimientos. ¿Y qué quieren tener? Doy y me dan. Y terminan por querer lo que yo quiero. ¿Te das cuenta? Ajá. Sos un jefe. ¿Qué? ¿Te duele reconocerlo? No. ¿Qué me va a doler? ¿Lo repartís todo? ¿No necesitamos algo para seguir con la revista? No, pibe. En adelante vamos a tener capitalistas. Han pasado muchas cosas importantes esta noche y hay que festejarlo. ¿Qué tal si vamos un rato al centro? ¡Majanudo! Yo no voy. ¿Por qué? Vos sabés, mi mujer, el pibe. ¿Cómo no vas a venir a festejar con nosotros? No decís que el chico llora toda la noche. Y bueno, ¿para qué vas a ir a tu casa si no puedes dormir? Claro, hombre, claro, vamos. Salud, viejo. ¿Qué tal? Bien. Y vamos al centro, no vienen con nosotros, vamos a festejar. ¿A festejar qué? Unos negocios. ¿Vienen? No podemos. Andamos secos. Hombre, yo estoy en deuda con vos. Tomá. Lo tuyo y lo de tu hermano. Pronto habrá más. ¿Vienen? Che, dejate de vejeza por otra cosa. Pero un tango de la guardia. ¿Qué tango ni qué tango? Busca otra cosa. Por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos que tenés que vivir. Por cuatro días locos que tenés que vivir. ¿Y ahora? Para rematarla. Está bien, ¿y después qué hacemos? Podríamos ir al depósito que nos queda cerca. Yo me encargo de llevar el chupe, ¿eh? Y de lo otro, te encargamos con el coche. Bueno, vení conmigo. Oh, yo prefiero que me preparen el mate.
Soto. Che, que vaya Soto. Así se entrena un poco. Agarren para el lado de los cruces. Sí, las que vienen cansadas son más fáciles. ¿Están lejos? Sí. ¿Están cansadas? Sí. ¿No quieren subir? No. Aquí es. Ya les avisé que el lugar no era gran cosa, pero es tranquilo. Vamos. Con semejante coche. Se ve lindo el río, ¿no? Tiene apuro tu amigo, ¿eh? Ajá. ¡Che! ¡Me hay que respetar la cola! Yo creía que íbamos a estar solos. No seas onza. Nosotras vivimos... ¡Pero ahí afuera! ¡Cállate, no grites! ¡Sí, es que vos! ¡Yo! ¡Te digo que no grites! ¡No! ¡No! ¡No grites! ¡Basta! ¡Te he dicho que me calé! ¡Cállate! ¿Y la otra? Se fue. Parece que está mal. Voy a buscar a un médico. Ustedes esperen aquí. ¿Qué hizo? ¿Por qué la golpeó? ¿Y esto? Discutieron, y Berger. ¿Y él a dónde fue? A buscar un médico. Dijo que estaba mal. ¿Mal? Está muerta. ¿Qué vi? ¿Qué pasó? No sé. Ella se puso a gritar y... El Berger la golpeó. ¿Y ahora qué hacemos? Espera. Hasta que vuelva a ver. Che,
tardando mucho. Estará buscando. ¿Lo encontrará? Berger dijo que iba a traer un médico. Sí, lo dijo, ponerle la firma. ¿Y ahora? ¿Para qué queremos un médico? Bueno, sabremos qué va a hacer Berger cuando venga. Él sabrá. ¿Quién se cree que es Berger? Terminala con eso. Te dije que la terminara. ¿Por qué tarda tanto? Ese no viene más. ¿Qué decís? Que ese no viene más. Por algo se fue mi hermano. ¿Vos qué sabés? ¿Vos qué te entró el miedo? ¿Qué miedo ni miedo? Es que yo pienso mientras ustedes... Yo me rajo. No te rajas nada. Porque no aguantas más. Miedoso. Qué miedoso. Ahí está. Claro, ¿eh? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que tenemos miedo? Yo no digo nada. Pero usted es un tono. ¿Cómo le hablo? Yo diría idiota. Me parece que el único que tiene miedo sos vos. Este nació con miedo. ¿Y vos? ¿Yo qué? A ver si se callan la boca. Se han creído que están aquí de visita. Bien, señor. Vigilia, gente. Supongo que ahora te vas a poner a gritar como una histérica. Vos sabés que nunca he... Vos sabés, gitano. Me hiciste callar al flojo ese. Es guapito. Y hasta querés dar trompadas. ¿Te enseñó Berger tanta violencia? Berger te puede enseñar muchas cosas a vos. Estoy demasiado grande para que me enseñen cosas, tío. ¡Cállate de una vez! Déjalo en paz. O vos también vas a dar órdenes ahora. Sería mejor que pensaras que fue a ser tu hermanito cuando se escapó de allá. ¿Qué quieres decir? Nada. Pero los de la policía no son adivinos. Retírese. Acompáñeme. Al fin. ¿Viste? Vos decías que no iba a venir. No nos podías fallar. ¡Claro que no nos podías fallar! Berger. Berger. Ahora se nos convence y listo. Con la labia que tiene.
¿Firma entonces? Y ahora, dígame cuál fue. ¿Viste? No. Yo no estaba. ¿Y quién estaba? Nadie. Soto solamente. Pero Soto nos dijo que... ¿Qué le dijo? Que había sido él. ¿Yo? ¿Yo qué? Que vos habías sido. ¿Vos dijiste eso? ¿Ven? ¿Cómo pueden dudar de mi palabra? ¿Cómo pueden decir que fui yo si nadie me vio? No. Yo te vi. Yo te vi cuando la golpeaste. ¿Vos? ¿Qué vas a ver si estábamos solos con ese? Yo estaba afuera y miré por el vidrio de la puerta. No, no viste nada. Estábamos solos. ¿Estábamos solos o no? ¡Decí! ¡Decí! ¿Estábamos solos o no? Lo que ese diga no vale nada. Le hace decir lo que se le da la gana. ¡Decí! ¿Estábamos solos o no? ¡Decí, te digo! ¡Decí! No dice nada porque vos sos el culpable. Este me acusa porque una vez tuve que castigarlo. Pero él no vio nada. No, te equivocás. Yo vi y alguien más vio. Ella estaba con la otra oficial. ¿Quiénes conoces de los que están aquí? A esos dos. ¿Y cuál de los dos estaba con su compañera? Ese. ¡Mentira! ¿Verdad que miente, Soto? ¿Ese fue el que le pegó a su amiga? Sí, sí. ¡Fue él! ¡Miente, miente! ¡Miente! ¿Verdad, Soto, que miente? ¡Deciles! Y vamos a conquistar la ciudad juntos. Con tu retrato y con esta. ¿Te acordás? No somos amigos, Soto. ¡Deciles! ¡Deciles que miente, te digo! ¡Decirle que mientes! No miento. Fue él. Fue él. Después me persiguió con su auto. Y me amenazó diciéndome que si no me iba pronto me... ¡Miente! 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 Es cierto. Yo vi cuando la amenazaba. Después la corrí y la convencí de que debía venir aquí. ¡Miente! 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 Contestá. ¿Esta dice la verdad? ¿Verdad? Sí. Así que ese vino aquí a... ¿Vos? ¿Por qué no dijiste que había sido él? Tenías miedo a ese. Todos le tenían miedo. Se puede venir. Y estén prevenidos. En cualquier momento los llamaremos. Vamos, vamos, che, rápido, vamos. Vamos, vamos. Vamos, che. Vamos, ¿qué esperás? ¿Qué? ¿Te sentís el jefe ahora? ¿Te molesta? Sin embargo, no te molestó recién cuando te salvé. Y no hubiera sido por mí. ¿Por vos? Vos también querés ser el que lo arregla todo, como el otro. Hiciste eso para cobrármelo. Vos también tenés tus planes y querés que te los hagamos nosotros. No. Basta de mugre. Se acabaron los mandones. ¿Te sentís de nuevo el nene de papá y mamá, No, el nene de papá y mamá no. Te aseguro que no es eso lo que ando buscando. Pero tampoco es esto. Esto se acabó. Nos vamos, pibe. Ya está aclarando. Imbéciles. Vamos.